Bien, no sé si ahí ven ya la presentación. Se ve como, o sea, sí se ve. ¿Sí se ve o qué? Ajá, se ve como con doble pantalla, o sea, la Esperen. presentación. O sea, ¿ven mis dos pantallas? No. No veo su Ahora WhatsApp vemos y su Excel que tiene. Espérenme, a ver, entonces. Sea, veía en mi pantalla. Y ahora sí. Ahí se ve muy raro, pero ¿Sí? de que se ve, se ve. Es que se No. cortó la... Ahí, ¿Cómo? ahí. Ah. Ahí se ve la pantalla. Nada más creo que falta para presentar. Sí, cuando le doy para presentar es cuando no la ven bien, ¿no? Sí. Porque aquí la Sí, ven ya, ya se bien. ve, ya se ve bien. Ya se ve. Ahí ya se ve bien. Ya. Ah, bueno. Gracias, doctor. No, ustedes. Bien, bueno, entonces vamos a ver ya herencia mendeliana. Entonces, la clase pasada vimos a nivel cromosómico y ahorita vamos a ver algo a nivel genético, pero a nivel genético de un solo gen, y eso es a lo que se refiere la herencia mendeliana, ¿no? Son cómo se va a transmitir una mutación en un solo gen a la descendencia. Y bueno, se llama, bueno, entonces la clase pasada fue todo cromosómico y entonces esto va a ser a nivel de los genes, ¿no? Y lo vamos a llamar herencia mendeliana o herencia clásica. Después vamos a ver algunas otras características de otras herencias que van a ser no clásicas. Pero, por ejemplo, autosómica dominante, autosómica recesiva, dominante ligada al X y recesiva ligada al X van a ser parte del modelo de herencia clásica o mendeliana. Y se llama mendeliana por Mendel, que describió esto, las caracteres y los elementos, los caracteres como características fenotípicas y los elementos como entidades hereditarias, sin saber qué eran los genes, ¿no? Y bueno, esto seguramente es conocido por todos ustedes, lo han de haber visto en la secundaria, es lo de los chícharos. Mendel, pues, era en realidad sí un investigador. Él estudiaba las plantas y de los chícharos, pues, encontró que cuando se mezclaban chícharos amarillos con verdes, obtenía en la siguiente generación todos amarillos. Pero después de esa generación, si los mezclaba, obtenía por ahí algunos chícharos verdes, ¿no? Y fue lo que estuvo estudiando. Por ahí se describieron tres leyes. Dice la primera ley: cuando se cruzan dos variantes de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Y se refiere a esto mismo. Habíamos dicho que entonces de todos los genes tenemos dos alelos, un alelo materno y otro alelo paterno, ¿no? O sea, aquí para estos chícharos funciona prácticamente igual. Pues estos chícharos amarillos contienen dos alelos que le están poniendo aquí la letra A. De esta letra A la están poniendo en mayúscula porque sería el alelo dominante. Y para el chícharo verde están poniendo una A recesiva, que sería el alelo recesivo. Pues para cada uno de estos genes, hagan de cuenta que esto es un gen. Este sería un alelo y este sería el otro alelo de este chícharo, igual aquí, ¿no? Este diríamos que es heterocigoto o homocigoto. Heterocigoto. Homocigoto, ¿no?
como sigo todos los dos alelos van a ser iguales. Entonces, para este chícharo que tiene sus dos alelos con la letra A mayúscula, se refiere a que son homocigotos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que este gen, digo, codifica para una enzima y todo, ¿no? Pero hagan de cuenta que este es, codifica para el color amarillo. Y que el alelo recesivo codifica para el color. Entonces, de este chícharo sería homocigoto para el alelo dominante. Y de este chícharo sería homocigoto para el alelo recesivo. En realidad es el mismo gen, pero seguramente aquí hay una variante. Que la función de ponga ahí, ¿no? Y sería recesivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Es el mismo gen, entonces. Bien. Entonces, cuando se junta la primera generación, ¿cómo van a ser los gametos de este chícharo? ¿Heterocigoto? Los gametos, en realidad, el 50% va a tener esta letra A y el otro 50% va a tener la otra letra A. No podemos decir que son heterocigotos, sino que cuando se forman los gametos de este chícharo, pues la mitad va a tener este alelo y la mitad va a tener el otro alelo. Y del otro igual, la mitad va a tener la minúscula o la mitad va a tener la otra minúscula. Cuando se juntan ambos gametos en una primera generación, vamos a tener que ahora sí todos son heterocigotos. Van a tener un alelo con la A mayúscula y un alelo con la A minúscula. Pero después, cuando se juntan dos de esta misma generación, que son heterocigotos, pues tenemos estas cuatro probabilidades, ¿no? Que salga homocigoto para la mayúscula, heterocigotos, 50%, y homocigotos para la A minúscula. Cuando se formen los gametos de esta siguiente generación, entonces la mitad tendría la A mayúscula y la mitad la A minúscula. ¿Se entiende eso? Así, sí, así se entiende. ¿Sí, todos? O sea, esto es igual. O sea, si se formaran los gametos, igual serían haploides. Igual tendrían, si esto estuviera en un solo cromosoma, igual o este cromosoma se va hacia una célula hija o el otro cromosoma se va hacia la otra célula hija. Entonces, por eso es 50% de gametos que tendrían la A mayúscula y 50% que tendrían la A minúscula. Si juntamos dos de estos mismos, entonces ya las probabilidades son así, de 25% de homocigotos para la A mayúscula, 25% para la A minúscula y 50% que serían heterocigotos. Sí, digo, va a quedar más claro cuando veamos la herencia autosómica recesiva, pero de aquí viene esto de Mendel, entonces, que detectó que entonces si juntaba, aquí viene la primera ley, cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, en este caso homocigotos para la misma característica, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Y son iguales aquí, en este caso de los chícharos, pues todos serán amarillos, ¿no? Pero no podía saber que eran heterocigotos. Dice, cuando se cruzan, en la segunda ley, cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes en proporción 3 a 1. Dice, 75% amarillas y 25% verdes. En este caso, dijimos que el amarillo sería dominante sobre el recesivo, que sería el verde. Entonces, el fenotipo sería en este caso el color amarillo o verde, y el genotipo sería esto de si son homocigotos o heterocigotos. Entonces, los que son heterocigotos tienen el alelo dominante, que sería el amarillo, contra el recesivo, que sería el verde. Y entonces los que son heterocigotos serían amarillos. Bien.
Después dice la tercera ley, cuando se cruzan plantas que difieren de dos caracteres, se originan cuatro tipos distintos que se combinan en todas las formas posibles. Bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, estos principios también, de nueva cuenta, dice, primer principio de la uniformidad. Dice, factores en pares. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes, todos son iguales. Y eso es porque todos son heterocigotos, ¿no? En este ejemplo eran A mayúscula, A minúscula. Luego el segundo principio de la segregación, dominancia, recesividad. Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter, aunque en ellos no se manifieste, un carácter recesivo, que es esto mismo de que estos son heterocigotos, son amarillos, pero pueden transmitir el fenotipo verde. Y el tercer principio de la segregación independiente, los caracteres se transmitían independientemente unos de otros porque estaban en cromosomas separados. Vamos a ver que además de estudiarse el color, también se estudió lo de otras características, por ejemplo aquí lo de que son lisos o rugosos, ¿no? Pero esos están en otro cromosoma, por eso son independientes. Si hubieran estado en el mismo cromosoma, se segregarían igual. Y todos se harían amarillos y lisos, o amarillos y rugosos, o al revés. Pero bueno, resulta que estas características entonces están en diferentes cromosomas. Entonces les pongo aquí un ejemplo. Aquí hagan de cuenta que uno de los genes, en este caso el G, codifica para el color, y la letra W codifica para otra característica, puede ser lo de rugosos. Como están en diferentes cromosomas, entonces son independientes. Habíamos visto ya en las clases anteriores que cuando la célula se divide, pues se lleva uno de los dos cromosomas, ¿no? En este caso estamos viendo la letra G mayúscula para un alelo dominante. En general se pone una letra mayúscula para el alelo dominante y una minúscula para el alelo recesivo. Y una letra G minúscula para el recesivo. Entonces, serían en realidad homólogos, o sea, son genes, es el mismo gen, nada más que sería un alelo, ya sea el materno o el paterno, y el otro alelo. Entonces, cuando se divide la célula, pues se lleva un cromosoma, en este caso, este cromosoma, y este cromosoma, ¿no? Se va hacia una célula hija y los otros cromosomas. Entonces, si esto fueran características diferentes y están en diferentes cromosomas, por eso pues son independientes, ¿no? ¿Dudas de esto? No sé si se entendió. Sí, doctor, está bien, gracias. Sí, doctor. Sí, me dicen, ¿eh? Porque si no, nos vamos a confundir después. Bien, y entonces por eso lo de los chícharos, si son o de un color o si son lisos o rugosos, está en cromosomas diferentes y por eso son características independientes. Entonces, en este ejemplo que se está cruzando, bueno, vamos a explicar primero lo de los alelos. Entonces dice variantes alternativas de un gen. Entonces, los alelos codifican para la misma característica, pero de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, puede ser lo del color de ojos, pero comparten la misma ubicación en el cromosoma homólogo. En realidad les había dicho, es el mismo gen, y le decimos variante alternativa de un gen, ¿no? Puede tener una variante, alguno de los dos genes, o en general vamos a decir alelo materno o alelo paterno. O cuando hablamos de condiciones genéticas, vamos a decir el alelo con la mutación, o el alelo silvestre, que sería el wild type, es el alelo normal. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí, doctor. Bien. Y bueno, genes no alélicos, pues van a ser genes diferentes, ¿no? Que codifican para características diferentes. Bien, pero lo que quiero que entendamos bien es que entonces, de todos los genes, tenemos dos alelos, el alelo materno y el alelo paterno. Y también, antes de explicar esto, sería lo del cuadro de Punnett. Con esta característica, no sé si alguien se acuerde cómo hacerlo.
¿Cómo? Pues ponían de un lado al papá, ¿no? Y al otro la mamá. Bueno, se ponían como así. Sí, y no sé si alguien puede hacer, por ejemplo, esta misma característica, pero en el cuadro de Punet. En compartir pantalla. Tengo, pero en el cuaderno funcionaría. Bueno, es que tengo el cuaderno. Pero aquí mismo se puede, ¿no? En algún punto. A ver, si se... a ver, permítame. Donde dice pizarra, creo. Y si no, lo pongo ahí mismo en PowerPoint. Pero si no, ustedes pueden hacerlo, está bien. ¿Sí? ¿Alguien puede o elijo a alguien? Ah, sí, quería yo, pero... pero me explican cómo tengo que poner en dónde. En compartir pantalla y en donde dice whiteboard. Dice pizarra. En pizarra. A ver. ¿Ya ahí se ve? Sí. Sí. Entonces, del cuadro de Punet es un cuadro y está dividido en cuatro. Ajá, y en este caso vamos a juntar, vamos a hacer lo de los chícharos, ¿eh? Pero después vamos a hablar de enfermedades. Entonces, ahorita sería el chícharo uno amarillo, homocigoto. Y uno verde homocigoto, o sea, para lo recesivo. Ajá, y entonces en el cuadro de Punet nada más se están representando, o sea, estas letras que puso su compañero aquí, pues se refieren a los gametos. Entonces, A mayúscula sería un gameto, la otra A mayúscula serían los otros gametos y las A minúsculas son otros gametos, entonces, de estos chícharos. Y las probabilidades de que se combinen ambos gametos serían las que va a ser ahorita. Ay, sí, voy bien, ¿no? Sí, más bien. Quedaría así, ¿no? Sí, muchas gracias. Y entonces vamos a decir, del fenotipo, ¿cómo sería el fenotipo de esa generación? Todo sería igual porque está el dominante. Ajá, todos serían amarillos, ¿no? Porque es el dominante, 100%. ¿Y cómo sería el genotipo de esos, de esa generación? Dominante, ¿no? Heterocigoto dominante. El genotipo sería, todos serían heterocigotos, ¿no? 100%. Sí, muchas gracias. Y no sé si alguien más ahora quiere hacer el de qué pasaría si juntamos ahora dos de esta misma generación. Yo sí quiero. Ahí ya se ve la pizarra. Sí, ahí se ve bien. Ya se ve. Ok. Entonces sería igual hacer el cuadro. Tengo chuteado mi cuadrito.
Hay que aprender a hacer este cuadro porque cuando yo les diga de las enfermedades, parece muy fácil, pero luego nos confundimos y entonces sería mucho más fácil hacer el cuadro. Aquí. El fenotipo, ¿cómo serían? Pues en amarillo quedaría en 75%, ¿no? Ajá. Sería 75. Si fuera verde, quedaría en 25. Bien. Sí. Y el genotipo. Bueno, ya no sé. Del genotipo, ¿cuántos serían homocigotos y cuántos serían heterocigotos? Pues que homocigoto sería 50%, ¿no? Y heterocigoto 50%. O... Ajá, pero vamos a poner 25% homocigoto para la A mayúscula, digamos, para el amarillo. O sea que aquí se divide en la parte dominante y la no dominante. Sí, pero cuando decimos genotipo estamos describiendo como tal los alelos. Entonces... ¿Sería 25, 25 y 50, doctor? Ajá. Ah, ok, sí. 25 AA, que serían... Ajá. Que serían homocigotos. No sería 25... Sí. Ajá. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. ¿No? Todo bien, doctor. Bueno, porque entonces vamos a ver que algunas enfermedades se comportan así. Y entonces, pues, de ahí va a venir cuáles son las posibilidades, ¿no? Las probabilidades. Bien, entonces déjenme ver. ¿Sí? Que se presente, que sea recesivo o autosómico. A ver, otra vez. ¿De qué depende que entonces que se exprese no solamente una enfermedad, sino que, o sea, en general sea así como, bueno, no sé si sea real, ¿no? Pero hay un capítulo de una telenovela que salió hace muchos años de una pareja caucásica y tiene un hijo que es morenito, ¿no? Negrito. Pero supuestamente sí es su hijo. Entonces, esto también se puede explicar por la, o sea, por las mismas leyes mendelianas, ¿o no? ¿O es por otro mecanismo? No, sí, pero es más complejo. O sea, el color de la piel no depende de un solo gen, sino depende de varios genes. Entonces ya la combinación de variantes en los diferentes genes es lo que nos da el color de piel, el color de los ojos igual. Depende en realidad de variantes en diferentes genes. Y le vamos a llamar que esos son rasgos multifactoriales y son más complejos. Ok, gracias. Pero después de la de esta y la siguiente clase les va a quedar más claro. Bien, déjenme regresar a la presentación. Sí, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ah, ya sé. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces,
¿De aquí alguna duda? O sea, este es homocigoto para la mayúscula, homocigoto para la minúscula. Es el mismo gen, solo que aquí tenemos una variante que hace que no funcione eso que le da el color amarillo, ¿no? Si funciona parcialmente, o sea, si se produce el 50% de la proteína, bien, porque la otra tiene la mutación, entonces no se produce bien la proteína. Entonces, con que se produzca bien el 50% de la proteína, tenemos ya el color amarillo. Entonces, en la siguiente generación, si combinamos dos chícharos de esta generación, vamos a tener entonces estas probabilidades, ¿no? Y vamos a decir que son probabilidades, porque entonces es probabilidad de 25% de que sea homocigoto para un alelo, 50% de probabilidad que sea heterocigoto y 25% de probabilidad que sea homocigoto para el otro alelo, ¿no? Son igual posibilidades. Y ya después, si combinamos alguno de estos con otro, por ejemplo, este que es homocigoto A mayúscula con el heterocigoto, ¿de qué color saldrían los chícharos? Amarillos. Todos saldrían amarillos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más habría por ahí un 25% de probabilidad de que uno sea heterocigoto. Bueno, lo vamos a ver mejor con enfermedades. Y cuando son diferentes características, por ejemplo aquí la letra A la está representando el color, igual como el que vimos, amarillo o verde, A mayúscula, A minúscula. Y otra característica aquí es lo de los chícharos que son lisos o rugosos, y en este caso es la letra B, ¿no? Es para otra característica, igual, dominante contra recesivo. El liso sería el dominante, sería la B mayúscula, y el rugoso, la B minúscula. Entonces, cuando ya estamos comparando dos características, pues ya vemos cuál es la probabilidad de que se formen los gametos, ¿no? Entonces, cuando se forman los gametos, y si esto está en diferentes cromosomas, entonces un gameto podría quedar con la letra A mayúscula y la letra B minúscula, ¿no? Si esto está en diferentes cromosomas, uno se puede quedar con este cromosoma y el otro con este. Entonces, por eso es AB. Luego, otra posibilidad es que otro gameto se quede ahora con este cromosoma y el otro cromosoma tendríamos el alelo A minúscula con el B minúscula. Digo, el A mayúscula con el B minúscula y así todas las posibilidades. O sea, los otros cromosomas pueden ser A con B mayúscula y el otro A minúscula con B minúscula. Entonces, son las cuatro posibilidades de los cuatro posibles gametos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? Y igual, si el otro, aquí están mezclando dos que son heterocigotos para el color y heterocigotos para esto de lisos y rugosos. Y entonces ya las probabilidades pues ya son más complejas, ¿no? Pero si hacemos el cuadro, pues es mucho más fácil de entender. Digo, no nos vamos a aprender ahorita los porcentajes, pero sí cómo se puede hacer este cuadro de Punnett. ¿Alguien que tenga alguna duda de esto? Ahí en ese cuadro, doctor, ¿cómo se separa? O sea, sí, o sea, los gametos dijimos que serían estos que estamos representando a los lados del cuadro. Entonces sería aquí los que son los que van a tener las características dominantes, un dominante, uno recesivo, un recesivo, un dominante y los recesivos. Entonces, las probabilidades de que se combinen, entonces ya nos van a dar, bueno, este chícharo va a ser homocigoto para A mayúscula, entonces va a ser amarillo, y homocigoto para la B mayúscula va a ser liso. Los que sean heterocigotos para la característica dominante, a los que sean heterocigotos, pues aquí va a ser heterocigoto para A mayúscula y A minúscula, y va a ser amarillo, pero va a ser homocigoto para la otra característica que es independiente porque está en otro cromosoma y sería B mayúscula y pues es liso, ¿no? Este de aquí que sería heterocigoto para ambas características, pues es, va a expresar las que son dominantes, en este caso amarillo y liso. Y para que se exprese una característica recesiva, tiene que ser homocigoto para la característica recesiva. Por ejemplo, aquí este que sería el que tiene menos probabilidad, pues es homocigoto para la letra
A minúscula, entonces sería verde, y homocigoto para la B minúscula y sería rugoso. Ok, doctor. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias, gracias. Bien, entonces las características recesivas solamente se van a expresar cuando sean homocigotos para la característica recesiva. Bien. Va a quedar más claro con las enfermedades. Y ayer les comentaba del locus, entonces la localización específica que ocupa un gen en un cromosoma. Y ya habíamos visto cómo distinguirlo, ¿no? Cromosoma 1, en qué brazo está, en el brazo corto, brazo largo, en qué región y en qué banda, ¿no? En qué subbanda. Luego por aquí hay banda, subbanda. ¿Dudas? O sea, si este es el cromosoma 1, dijimos, si yo les digo 1P22.1, era el cromosoma 1, el brazo corto, la región 2, banda 2, subbanda 1. Bien, bueno, entonces nada más que se aprende el concepto de locus. El otro concepto que también estamos viendo ahorita es homocigoto, cuando ambos alelos son iguales. En este caso está representado dos cromosomas y por aquí les ponen en color azul el mismo alelo, ¿no? Entonces son homocigotos para el alelo, en este caso azul. Heterocigoto, los alelos son diferentes. En este caso uno codifica para azul y otro para rojo, pero es el mismo gen. Y homocigoto para el otro alelo. Entonces nada más para que sepamos homocigoto y heterocigoto. Y le vamos a llamar hemicigoto para los genes que están en el cromosoma X o en el Y, en el caso de los hombres. Entonces, los varones solo tienen un cromosoma X, por lo que son hemicigotos para los genes del cromosoma X. Y aquí hay una microscopía de electrónica de Barrido, los cromosomas sexuales, ¿no? El X y el Y. ¿Se entiende este concepto de hemicigoto? ¿Lo podría repetir, por favor? Ajá. En los demás cromosomas que tenemos pares, entonces podemos decir homocigoto cuando ambos alelos son normales y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Pero en el caso de los hombres, que nada más hay un solo cromosoma X y un solo cromosoma Y, entonces vamos a tener que los genes, no tenemos dos copias, sino nada más tenemos una copia de los genes que están en el X y una copia de los que están en el Y. Entonces no podemos decir homocigoto o heterocigoto porque solamente existe un alelo para estos genes. Y entonces, si hay una mutación ahí, no decimos que es heterocigota, sino decimos que es una mutación hemicigota, porque nada más está presente en un solo alelo, pero nada más tenemos un solo alelo. Pero entonces eso es siempre para, solamente para hombres, ¿no? Sí, solamente para hombres y para genes que están en el cromosoma X o Y, que nada más están en un solo alelo. Por ejemplo, el gen de distrofia muscular de Duchenne. Digo, ya vamos a ver enfermedades ligadas al X que se pueden presentar en hombres porque nada más tenemos un X. Entonces, por ejemplo, para la distrofia muscular de Duchenne, que solamente hay un X en los hombres y ese gen está en el cromosoma X. Entonces, cuando hay una mutación ahí, vamos a decir que esa persona es hemicigota para una mutación en el gen de distrofia muscular de Duchenne y entonces va a estar afectado. Sí, ya. Gracias. Sí, pero entonces el término que vamos a usar es hemicigoto, porque no podemos decir heterocigoto ni podemos decir homocigoto. Porque solamente hay un alelo. ¿Sí, todos? Sí. Bien. Sí, doctor. Y entonces, genotipo, vamos a decir, todo el contenido genético de un individuo. Entonces, son los genes. Y fenotipo, pues lo que podemos ver, ¿no? Expresión física del genotipo. Por ahí hay ya después correlaciones entre genotipos y fenotipos, diferentes variantes en el genotipo nos van a dar diferentes fenotipos. Y vamos a ver que hay genes
modificadores. Aquí en esta fotografía son dos leonas y una tiene una condición. No sé si alguien nos puede decir. ¿Tiene albinismo? Ah, tiene albinismo. El albinismo es autosómico recesivo. Bien, bueno, aquí aprovechando este cariotipo. Entonces, les comentaba la otra vez también que podemos decir que del cromosoma 1 al 22 les vamos a llamar autosomas. Y los cromosomas sexuales, que serían el XX o el XY. Entonces, cuando una mutación se presenta en alguno de los autosomas, es cuando vamos a clasificar en que es autosómica. Y ya sea cómo se comporta, si es dominante o si es recesiva. Pero entonces, cuando yo les digo de alguna enfermedad autosómica dominante o autosómica recesiva, hay que imaginarnos que está en alguno de estos cromosomas que son los autosomas y que entonces tenemos dos copias de cada uno de ellos. Y ya cuando hablemos de las ligadas al X, pues estarían en el cromosoma X. ¿Se entiende esto? Sí. Dijo del 1 al 22, ¿verdad, doctor? Sí, del 1 al 22. Porque entonces cuando yo les digo autosómica es recesiva o dominante. Y ligada al X, les puedo decir recesiva o dominante. Pero si alguien comenta, bueno, es herencia autosómica ligada al X, no queda, ¿no? O sea, autosómica nada más en el cromosoma 1 al 22 y ligadas al X nada más en el cromosoma X. Entonces no podemos decir autosómica dominante ligada al X. No, o es autosómica o es ligada al X. ¿Sí? Es por la localización de los cromosomas. ¿Se entendió esto que les comenté? ¿Me puede volver a repetir, por favor? Sí, es que la última parte me revolví. Sí, es que a veces sí causa confusión. Entonces, por eso quiero que lo veamos aquí directamente en el cariotipo. O sea, cuando hablamos de herencia autosómica dominante o autosómica recesiva, de hecho nos estamos refiriendo a genes que están en los autosomas, y los autosomas son del cromosoma 1 al 22, que de todos estos tenemos dos pares. Entonces, por eso están aquí que pueden ser dominantes o recesivas. Y cuando hablamos de la herencia ligada al cromosoma X, son porque son genes que están contenidos en el cromosoma X. Y entonces puede ser dominante o recesiva, depende de cómo se comporte en las ligadas al X, y dominante y recesiva en los autosomios. Y vamos a decirle herencia autosómica dominante o autosómica recesiva. Pero no puede haber autosómica dominante ligada al X. O sea, o es autosómica o es ligada al X. Sí, porque luego por ahí alguien se puede confundir y decir, ah, bueno, es herencia recesiva, bueno, autosómica recesiva ligada al X. Pero no, o sea, eso no queda. O es autosómica o es ligada al X. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias, doctor. Si no, no se preocupen. Vamos a ver. Doctor, gracias. Esta última parte yo nada más me quedé con justamente de lo que decía de la X. Sí. O sea, solamente lo estamos contando en X, en Y, en caso de varones no se cuenta esta. Ya sé si el comportamiento es dominante o recesivo. Sí, pero hay muy pocas condiciones que son ligadas al cromosoma Y. Y de hecho no vamos a ver ninguna enfermedad ligada al cromosoma Y. Gracias. ¿De qué? Pero por ejemplo, algunos rasgos que están en el cromosoma Y, es esto de los pelos en las orejas, que se puede transmitir por varones. Bien. Bien, otro concepto que vamos a ver es que dominante se va a expresar cuando solo un cromosoma de un par es portador del alelo mutante. Y dice cualquier fenotipo que se expresa solo en heterocigotos. Entonces, los que son heterocigotos y tienen el alelo dominante se va a expresar
Y dice, se expresa cuando solo un cromosoma de un par es portador del aldo mutante. ¿Dudas hasta aquí? En el caso del recesivo, se va a expresar solo cuando ambos cromosomas del par son portadores del alelo mutante. Y clínicamente es indetectable el rasgo en heterocigotos. Y otro concepto es la codominancia. En este caso, la expresión de cada alelo puede detectarse en presencia del otro. O sea, vamos a tener que ambos alelos serían dominantes y entonces vamos a ver esa expresión. Aquí en este ejemplo son unas gallinas, bueno, una gallina y un gallo. La gallina es de color negra, pero es homocigota para ese alelo que da el color negro. Y este gallo blanco es homocigoto para este alelo que da el color blanco. Es el mismo gen, pero tienen ahí variantes que se van a expresar juntas. Entonces, en este caso, en el caso de codominancia, tenemos aquí una gallina o gallo, pero que tiene ambos alelos, el que es para negro y el que es para blanco. Y entonces esta gallina es como de color gris, parda. Si nosotros viéramos con mayor detalle las plumas, veríamos que tiene zonas blancas y zonas negras. Y es un ejemplo de codominancia. ¿Sí? ¿Se entendió? Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Y en qué casos ocurre la codominancia? O sea, ¿sí se puede llegar a ver, por ejemplo, en pacientes o eso nada más podríamos aplicarlo aquí, por ejemplo, en algunos animales o algunas especies? No, pues ahorita vamos a ver un ejemplo que sería el grupo sanguíneo. Gracias. O sea, el grupo sanguíneo A es dominante y el grupo sanguíneo B también es dominante. ¿No? ¿De qué? Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, herencia autosómica dominante son genes localizados en autosomas. Ya vemos que los autosomas nos referimos a los cromosomas del 1 al 22. Brenda Rosales. Sí, aquí estoy. Sí, si nos puedes describir este árbol genealógico. Sí, ok, la primera generación. Bueno, es un árbol de tres generaciones. Ah, es un árbol. La primera generación. De tres generaciones y la primera generación, la mujer es la que está afectada, ¿no? Sí. Después, en la segunda generación, tenemos a una mujer afectada y a un hombre. Cuatro hijos. Ajá. Una es una mujer afectada. Ajá. Ah, okay. Ah, sí, cierto, son cuatro hijos. Y de esos cuatro hijos fue una mujer afectada y un hombre afectado. Ajá. Después, en la tercera generación, tuvieron 8 hijos, ¿no? Bueno, sí, pero ya cada uno de ellos Bueno, cada pareja tuvo 2 hijos. De la primer pareja, su hija mujer, pues es la afectada. La segunda pareja no tuvo hijos afectados. La tercer pareja, los 2 hijos están afectados, un hombre y una mujer. Y de la última pareja, ninguno de los hijos está afectado. Bueno, sí, está bien, gracias. Bueno, ¿y qué podemos ver en este árbol entonces? Estamos viendo que hay hombres y mujeres afectados, ¿no? Y que se está transmitiendo de una persona afectada, se está transmitiendo hacia otros hijos afectados, ¿no? Bien, bueno, esta es herencia autosómica dominante y vamos a ver algunas características. Dice, el una carácter... Pregunta. Ajá, sí. ¿El grado de afectación puede variar según el sexo? Sí, para varias enfermedades, sí. Es por eso, okay, doctor, gracias. Que en la tercera familia de izquierda a derecha, el hombre, sería el dominante para, por eso afecta a sus 2 hijos, ¿o? No. Vamos a ver esto.
Dice, el carácter se manifiesta en heterocigotos paralelo mutado, ¿no? Entonces, los que son heterocigotos son los que van a estar afectados. Los que sean heterocigotos y que tengan el alelo con la mutación. O sea que en el cuadro de Punnett, los que están marcados en azul tienen A mayúscula, A minúscula. Ajá. Sí, también pueden tener A mayúscula, ¿no? Dos A mayúsculas y estar afectados. Pero sí, en el cuadro de Punnett, o en ese ejemplo, lo pondríamos, y ahorita lo vamos a hacer, le pondríamos A mayúscula al alelo dominante, que en este caso sería el alelo con la mutación, porque estamos hablando de herencia autosómica dominante. Y al alelo recesivo sería el normal, porque vamos a ver que entonces estas características se expresan de forma dominante. Ahorita hacemos un ejemplo. Entonces, el carácter se manifiesta en heterocigotos para el alelo mutado. Dice, el carácter aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado. Y eso se llama transmisión vertical. Entonces, igual, individuos afectados tienen padres afectados y tienen hijos afectados. Dice, se presenta por igual en ambos sexos. Entonces, estamos viendo probabilidad igual de tener hombres o mujeres afectados. Dice, hay transmisión varón-varón, eso va a distinguirnos de un cuadro de dominante ligada al X. En este caso hay transmisión varón-varón. Eso quiere decir que está en un autosoma. Dice, el individuo afectado tiene 50% de probabilidad de heredar el carácter a su descendencia. O sea, estas parejas tienen 50% de probabilidad de tener un hijo afectado. Lo dice, los miembros de la familia con un fenotipo normal no transmiten el fenotipo a sus hijos. Ya ellos que son sanos y que no heredaron la mutación, pues no lo están transmitiendo a su descendencia. Bien, vamos a hacerlo en el cuadro de Punnett. Vamos a ponerle un diagnóstico a este árbol genealógico. Vamos a ponerle acondroplasia. Ya habíamos visto una imagen de acondroplasia, que son las personas que tienen talla baja, ¿no? Alejandra, ¿Arroyo? Ah, sí. ¿Sí? ¿Podemos hacer lo del cuadro? No sé si puedas compartir. Doctor, ¿qué pasa con la gente que es chiquita pero no tiene acondroplasia? ¿También tiene mutaciones en SHOX? No, hay muchos genes que tienen que ver con la talla. Y hay muchas condiciones que se llaman displasias esqueléticas, que son cientos y que cursan con talla baja. O hay otras formas en donde hay deficiencia de hormona de crecimiento o está afectado el receptor de la hormona de crecimiento y tenemos talla baja y es proporcional. Talla baja la vamos a dividir entre la que es proporcional o la que se ve como desproporcionados. Y hay muchos diagnósticos para cada una de ellas. Entonces, la primera pareja de este árbol genealógico, ella no está afectada. Vamos a ver cómo era. Ella era la que estaba afectada. Ajá, y el hombre no. Ah, muy bien. Ajá. Ella es heterocigota. La que está afectada sí sería heterocigota. Entonces diríamos que ella tiene acondroplasia. Y entonces, ¿cuáles serían los riesgos? O sea, para esa pareja, si llegan y les preguntan, bueno, ¿qué probabilidad tengo de tener un hijo afectado? ¿Cuál sería la probabilidad?
Falta la de fenotipo. Pues ese sería el genotipo, y el fenotipo, ¿cómo sería? ¿Quiénes tendrían acondroplasia? ¿Qué porcentaje? El 50. Ah, igual, ¿no? 50%, que serían los heterocigotos. Para lo dominante, serían afectados con acondroplasia. Doctor, ¿y aquí se podrían hacer técnicas de reproducción asistida para evitar que el producto tenga acondroplasia y escoger los gametos adecuados para que se desarrolle correctamente? Sí, para todas las condiciones o para todas las mutaciones se puede hacer eso. ¿Y qué tanto puede llegar a esto? O sea, ¿se puede llegar a decir, quiero que tenga ciertas características? O sea, independientemente de que genere o no una enfermedad, por decir que tenga el cabello de tal forma o los ojos de tal color, ¿se podría llegar a hacer eso o no se puede todavía? Sí, se puede llegar a hacer, pero ahorita, en este momento, no es ético. Déjenme. Regresar. Sí, por ejemplo, antes no era ético seleccionar, por ejemplo, el sexo de los bebés, ¿no? Se decía, no, pues tiene que ser al azar y tiene que ser 50% hombres y 50% mujeres. Y ahorita, pues sí, ya es ético seleccionar si uno desea hombres o mujeres, pero por ejemplo, lo del color del cabello y todo eso, pues todavía no. No sé si alguien ha visto la película de Gattaca. Si no la ha visto, se la recomiendo. Trata también de estos temas. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿La película Gattaca? ¿Nadie la ha visto? ¿Con G o con B? Sí, ya la vi yo. Con G. Yo igual. Ah, pues véanla, les va a servir a todos. Y además está buena. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo afectado? Dijimos 50%. ¿Sí? Entonces, para herencia autosómica dominante, alguien afectado tiene 50% de probabilidad de transmitir su descendencia. O sea, si nosotros viéramos aquí el genotipo de esta mujer y decimos que está localizado en un autosoma, ella tiene acondroplasia, tiene un alelo con la mutación y el otro alelo normal. La mitad de sus óvulos tendría entonces el alelo con la mutación y la mitad de sus óvulos tendría el alelo normal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de transmitir esa mutación? Es del 50%. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. ¿No? Y bueno, esta persona, por ejemplo, este es el segundo hijo de esta pareja. Él ya no heredó la mutación, tiene talla normal y se casó con su pareja. ¿Qué riesgo tiene él de transmitir a su descendencia a acondroplasia? ¿O qué riesgo tiene esta pareja de tener un hijo afectado con acondroplasia? Lo que venía en la definición se supone que era del 0%, ¿no? Porque decía que sanos no iban a transmitirlo. Bueno, eso entendí hace rato de lo que leímos. Ajá, sí, no lo va a transmitir, ¿no? Pero bueno, entonces, para estos casos de herencia autosómica dominante, no vamos a decir que la probabilidad es del 0%. Porque puede haber una mutación de nuevo. Entonces vamos a decir el mismo riesgo que para la población en general. Que por ejemplo para acondroplasia es 1 en 30.000. Entonces, no, sí no tienen riesgo de transmitir la misma mutación, pero sí tienen riesgo de tener un niño con acondroplasia, pero el mismo riesgo que la población en general. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a decir, bueno, el mismo riesgo que la población en general. Bien, y dos personas con acondroplasia, ¿qué pasaría? O sea, luego hay
pasa que en las, porque hay asociaciones de gente pequeña, de talla baja, pues se conocen dos con acondroplasia y se casan, ¿no? ¿Cómo saldrían sus hijos? ¿Todos tendrían acondroplasia? ¿O cómo sería? Pueden salir normales algunos, ¿no? Sin, o sea, podrían salir sin la mutación. Bien, vamos a hacerlo en el cuadro. Doctor, ¿no sería el 75% con acondroplasia? Sí, vamos a verlo. Samantha. Aquí estoy. Sí, ¿podrás hacer el cuadro en tu computadora? Sí, pero del sano, ¿no? ¿O del nuevo? Ajá. Dos personas afectadas. Ok. Ay, no sé si lo hice bien. Sí, está bien. Sí, se ve. Ah, ok. Entonces, él tiene acondroplasia y ella tiene acondroplasia. Disculpen mi... Qué feo pinta, en serio. Entonces, él sería... Que tiene el gen dominante. ¿Y esta? Ajá. Y ella sería esta. No, los dos están afectados con acondroplasia. O sea, tanto él tiene la mutación como ella tiene la mutación. ¿No se supone que ella era sana? No, ahorita en el ejemplo que le estoy diciendo. Ah, es, ok, es que pensé que era que el cuadro, dije, ay. Ah, bien, sí, no te preocupes. Entonces, les digo, se conocieron y se casaron y los dos tienen acondroplasia. ¿Qué probabilidad o qué riesgos tienen de tener un hijo con acondroplasia? ¿O si todos van a tener acondroplasia? ¿O cómo va a ser? Ah. Doctor, el de la... ¿Conoció el caso de una mujer muy pequeñita de la India? ¿Eso también es acondroplasia o es otra enfermedad? Ah, sí, la conozco, es una famosa, ¿no? No, esa es otra condición. En acondroplasia va a haber talla desproporcionada. Y es una displasia ósea. En el caso de ella tenía otro tipo de... Ay, un momento. De alteración. Entonces, sería... Vas muy bien. Ah, yo se me olvida que tengo el micrófono. Pero estos dos son los de acondroplasia. Aquí sería lo mismo. Sí. Ah, no. Aquí se cuenta también el AA, ¿no? Que vendría bueno, siendo... en fenotipo diríamos quienes tienen acondroplasia, que sí sería como el 75%. Sí, justo era. Ajá. Bueno, ahí es que las letras que estás poniendo ya especifican el genotipo. Entonces ya no sería necesario poner las letras. Para el fenotipo nada más sería las características físicas, lo que estamos viendo. Entonces... 75. Bueno, tienen chance de que uno les salga bien, ¿no? Ajá. O sea, que uno tenga talla normal. Aunque ahí ya, pues,
en realidad ellos que tienen acondroplasia, pues prefieren tener hijos con acondroplasia, ¿no? O bueno, eso más bien depende de cada pareja, pero hay algunas parejas que sí. Es más alta esta, ¿no? Sí, pero vamos a ver otra característica. Bueno, de esta probabilidad del 25% de los que son homocigotos para el alelo dominante, en general para las enfermedades autosómicas dominantes, van a estar mucho más afectados. O sea, los que son heterocigotos van a tener acondroplasia, pero los que son homocigotos que tienen en sus dos alelos la mutación van a tener una forma más severa de acondroplasia y de hecho van a fallecer. O sea, entonces este es probable de que no sobreviva y el de acá es, bueno, realmente de que se va a librar totalmente de acondroplasia. Sí, o sea, el que es homocigoto para lo recesivo, que sería el normal, pues tendría talla alta, digo talla normal, y el que es homocigoto para la mutación, les digo, tiene una forma más severa de acondroplasia y en general no sobreviven. Fallecen, o sea, si viven unos meses, requieren mucho apoyo en la terapia intensiva porque las costillas son muy cortas, entonces también tienen problemas respiratorios. O, por ejemplo, si fuera esta otra condición, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, los que son heterocigotos van a tener el colesterol alto y los que son homocigotos para la mutación van a tener el colesterol mucho más alto, a niveles de 500 o más, y desde niños van a tener infartos o otro tipo de problemas por las ateromas, porque van a tener niveles de colesterol muy altos. Entonces, en general, los que son homocigotos para la mutación, en el caso de las autosómicas dominantes, van a ser más severamente afectados que los que son heterocigotos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Sí. Bueno, gracias. ¿Estamos viendo ahí la presentación? Se ve en pantalla doble. Ah, a ver. Déjenme desconectar la otra pantalla. Es que más bien se ve como, o sea, también se ve la diapositiva siguiente, eso es lo, así se ve la pantalla. O sea, se ve la diapositiva actual y la que sigue. Ah, ya. A ver. Bueno, ahí sí se ve, ¿no? Ya, doctor, ya se ve. Bien. Bueno, entonces vimos tres posibles casos, ¿no? Bueno, los que son sanos, que tendrían un riesgo igual que la población en general. Alguien que está afectado con alguien normal, pero el que está afectado es heterocigoto. Y se casa con alguien normal, y entonces su riesgo es de 50% de transmitir la mutación, ¿no? Pero, ¿qué pasaría a alguien como este caso que les comenté de los que son homocigotos para lo del colesterol alto, hipercolesterolemia familiar? ¿Qué riesgos tendrían? Perdón, vamos a hacer otra vez lo del cuadro. ¿Erika? Sí, doctor, déjeme, pongo la pizarra. Sí. O sea, aquí es alguien que ya es homocigoto para lo dominante. O sea, va a estar mucho más afectado, pero bueno, es homocigoto para lo dominante. ¿Ya se ve? Ajá. Ok. ¿Qué riesgo tendría? Ok,
¿Me podría repetir, doctor? Creo que aquí ya me equivoqué al hacer el cuadrito. Sí, no te preocupes. Es en general un cuadro dividido en cuatro, ¿no? Sería un cuadrante. Serían cuatro cuadrantes. Sí, creo que ya lo había hecho bien, nada más que lo borré. Y aquí sería entonces alguien que está afectado con una condición autosómica dominante, pero que él es homocigoto para la mutación. Ok. Entonces aquí había quedado. Sería aquí así, sin esa. Sí. ¿Y el otro también sería homocigoto? No, el otro es sano. Ah, ok. Entonces alguien tiene niveles de colesterol muy alto. Okay. Y la otra persona es sana. Ok, ahí está. Ajá. Y entonces, si nos lo puedes explicar. Sí, entonces tenemos que en el fenotipo, se supone que entonces tenemos que, sería que hay, sí hay probabilidad de que todos lo tengan como tal. Ahí tengo la entonces duda. Aquí el 100% estaría afectado, ¿no? 100% afectado, sí. Ajá. Y hipercolesterolemia familiar. Ay, me cuesta escribir así. Bueno, pero ahí está. Es 100% con la enfermedad. ¿Y el genotipo? Y el genotipo quedaría que son heterocigotos en 100%, ¿no? Como tal. Ajá. Bueno, sí, heterocigotos, ¿todos? 100%. Bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? Doctor, en este caso es si ambos son homocigotos, dominantes, ¿no? Bueno, porque la pareja sana también en este caso era homocigota, o porque cambia, ¿no? Si la pareja es heterocigota y el amiguito es... A ver, otra vez, no te entendí. Aquí en este caso sí. Es alguien que está afectado, pero es homocigoto para la mutación. Ajá. Porque puede ser también que sea heterocigoto, ¿no? En este caso el ejemplo es que es homocigoto para la mutación y se está casando y teniendo descendencia con alguien que está sano. Ajá, la persona sana en este caso igual es homocigota, ¿no? Sí, porque si fuera heterocigota estaría afectada, ¿no? Ah, o sea, también si fuera la pareja sana heterocigota, ¿no cambiaría ahí el porcentaje? O sí, el... sí que lo hacemos, pero no sería sano, o sea, sería heterocigoto. A ver, Paula. No sé si puedas hacer el cuadrito en tu computadora. ¿Ya se ve? Yo no la veo. Bueno, está cargando. Sí, aquí sería igual, mismo ejemplo, es hipercolesterolemia familiar. Pero entonces, él está muy afectado porque es homocigoto y ella también tiene hipercolesterolemia familiar, pero es heterocigota. De él que tenía niveles muy altos, pues le tuvieron que hacer trasplante hepático y todo para que sobreviviera, pero es homocigoto.
pues aquí todos estarían alterados, ¿no? Bueno, o sea, todos tendrían la mutación. Ajá. Porque tienen el gen dominante. Sí. La mutación dominante, ajá. Porque es el mismo gen. Entonces, ¿el genotipo cómo sería? Eh, 50% serían homocigóticos. ¿Homocigoto? Y el otro 50% heterocigotos. Sí, ¿y de fenotipo? Pues tendrían el todo, el 100% tendría la, bueno, la mutación. La, ajá, bueno, en el fenotipo hablamos más, más que la mutación. Bueno, la, tendría la condición genética. Ajá. ¿Familiar? En este caso, la hipercolesterolemia familiar, sí. Nada más que unos serían más afectados que otros. Muy bien, sí, muchas gracias. Entonces, cuando hay más chance de que salga, digamos, si la condición es un heterocigoto con un normal. ¿Hay más chance de que qué? De que no salga con la condición. ¿De que no salga? No, ¿cuánto dijimos que es esa probabilidad? Yo creo que era 25, ¿no? 50%. O sea, si alguien está afectado, la probabilidad de transmitirlo es 50%, ¿no? O sea, tiene un alelo normal y otro alelo con la mutación. La, si es un hombre, la mitad de sus espermatozoides va a tener la mutación y la mitad, ¿no? Si uno de los espermatozoides que tiene la mutación, pues fecunda el óvulo, pues va, va a estar afectado, ¿no? Ok, bien. Ok, sí. Gracias. ¿De qué? Doctor, ¿y qué pasa? Sí. Como en el último ejemplo que vimos, ¿sería qué tan como frecuente es? O si ya sería como pues de muy mala suerte que la persona se casara con alguien que igual padeciera como la enfermedad. O sea, ¿es frecuente encontrar el ejemplo pasado o pues sí es muy...? No, cuando son enfermedades, pues no. Pero, por ejemplo, cuando son rasgos dominantes, o sea, esto no nada más aplica para enfermedades, sino también aplica para los rasgos. Por ejemplo, veíamos lo de los chícharos, ¿no? Es una característica y no como tal una enfermedad. Entonces, por ejemplo, no sé, hay rasgos físicos, por ejemplo, en la cara, la forma de la nariz, la forma de las cejas. Hay rasgos que son dominantes y pues de ahí pues sí podemos tener variantes que sean dominantes y que la pareja también tenga rasgos que puedan ser dominantes, ¿no? O sea, para enfermedades sí, pues sería poco frecuente. Gracias. No, ¿de qué? Bien. Y bueno, entonces, de esta pareja, por ejemplo, es, lo ponemos por coordenadas los individuos, ¿no? Individuo 2-1 y individuo 2-2. Esta primera pareja, ¿qué probabilidad tiene entonces de tener un hijo afectado? 50%. 50%, ¿no? Y ya sea hombres o mujeres, ¿no? Y tuvieron entonces un hijo sano y una hija afectada. Si tuvieran otro hijo, ¿sería sano o afectado? También sigue el 50-50, ¿no? 50, ajá. Bien, entonces vamos a decir que este riesgo del 50% es por embarazo. Y, por ejemplo, esta pareja que ya tuvieron dos hijos afectados, ¿qué probabilidad tendría de tener un siguiente hijo afectado? ¿Podría ser del 100%? ¿Del 100%? No, es igual, 50%. Entonces vamos a decir que es 50% por cada embarazo. Y el riesgo es por cada embarazo. No quiere decir que si ya tuvo un hijo afectado y otro afectado, el siguiente
puede hacer que no o puede hacer que sí. No, sigue siendo del 50%. Es como aventar un volado. Un volado es aventarlo y que caiga 50% de probabilidad una cara y 50% de probabilidad la otra cara, ¿no? Sí, la probabilidad de que tres veces el volado salga a la misma cara, o sea, que te hubieran tres hijos afectados, pues era menor, pero pues en realidad el riesgo es por cada embarazo. Entonces uno avienta el volado y es la probabilidad por cada vez que se avienta el volado. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Sí, bueno. Entonces, ¿dudas de alguna de estas características? Las vamos a volver a repasar porque quiero que se las aprendan muy bien. Dice, el carácter se manifiesta en heterocigotos para el alelo mutado. Todas estas personas que están afectadas son heterocigotas, en este ejemplo. Dice, el carácter aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado. Hay transmisión vertical, que vamos a ver que en la herencia autosómica recesiva le dicen transmisión horizontal. Aquí es vertical porque entonces padres afectados tienen hijos afectados. Después dice, se presenta igual en ambos sexos. Tanto hombres como mujeres van a estar afectados. Por ahí mencionaban, bueno, puede ser alguna condición en donde sí estén más afectadas las mujeres. Pues sí, puede ser. Por ejemplo, no sé, se me ocurre osteoporosis. Hay algunas condiciones de osteoporosis que son genéticas y hay una variante ahí, pero pues ahí también hay cuestiones hormonales y entonces a lo mejor en mujeres podrían estar más afectadas, ¿no? Pero en general aquí vamos a decir que la probabilidad que se transmita en hombres o en mujeres es del 50% y vamos a decir que ambos pueden estar afectados y de igual forma. Dice hay transmisión varón-varón porque obviamente son los autosomas. Y en las que son ligadas al X, como de hombre a hombre, en realidad nada más se transmite el cromosoma Y y no el X. Por eso ahí no hay transmisión varón-varón en las que son ligadas al X. En este caso, si vemos que hay transmisión varón-varón, se refiere a que puede ser autosómica dominante. Dice, el individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de heredar el carácter a su descendencia. Cualquiera de ellos que están afectados va a tener una probabilidad del 50% de transmitir la mutación y de que su hijo esté afectado. Lo dice, los miembros de la familia con un fenotipo normal ya no transmiten el fenotipo a sus hijos. Ellos que ya no tuvieron, que ya no están afectados, que no heredaban la mutación, pues ya no la van a transmitir a sus hijos, a menos que ocurriera una mutación de nuevo, ¿no? Y por eso es el mismo riesgo que la población en general. ¿Dudas de herencia autosómica dominante? No, doctor. Bueno. Y entonces hay otros tres conceptos que vamos a ver con la herencia autosómica dominante. Uno es la expresividad variable, otro es la penetrancia y otro es la heterogeneidad genética. Entonces, en el caso de la expresividad variable, se refiere a que el fenotipo varía entre pacientes con la misma enfermedad. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, es una condición que se llama neurofibromatosis, que tiene expresividad variable. Aquí en este caso, pues nada más hay manchas café con leche y efélides axilares, que son estos pecas. Y en este caso, pues ya aquí hay varios neurofibromas, ¿no? De hecho, la expresividad variable en neurofibromatosis es dependiente de la edad. Pero aún así, hermanos con la misma mutación, puede ser que, y a la misma edad, puede ser que uno presente una condición más severa que otro. Y a eso se refiere expresividad variable. ¿Y por qué será? O sea, puede ser, sí, esta misma condición de acondroplasia, y puede ser que algunos tengan una talla un poquito más baja, otros un poquito más alta, otros tengan más complicaciones, como por ejemplo el agujero magno, que esté más estrecho, y tengan hipotonía y otras condiciones. ¿Por qué será? Tienen la misma mutación. Pues sería en caso de que fuera homocigoto, ¿no? Bueno, cuando sí es homocigoto, pues sí. Sí van a estar mucho más afectados. Pero, por ejemplo, esta pareja de la segunda generación, el 5 y 6, tuvieron dos hijos, ¿no? Y los dos están afectados.
pues vamos a suponer que era hipercolesterolemia familiar, pero el individuo 3-5 maneja niveles de colesterol de 300 y la hermana maneja niveles de colesterol de 400. ¿Por qué varía entre los dos? Son factores de cada individuo, o sea. Sí, porque en realidad, pues sí, en realidad, pues aquí tenemos más de 20.000 genes, una persona, y el otro tiene también más de 20.000 genes. Otros variantes en otros genes que participan en el metabolismo del colesterol, pues ahí pueden hacer que la expresividad sea diferente, ¿no? Y no van a compartir todas esas mismas variantes. Y además de, para el caso del colesterol, pues también podemos decir que participa el ambiente, ¿no? La dieta que consumen. Pero bueno, en general, para las enfermedades autosómicas dominantes, vamos a hablar de expresividad variable, que puede ser un fenotipo más severo en unos, un fenotipo menos severo en otras personas. ¿Sí? Y cuando fueron de la oveja Dolly, si la oveja Dolly hubiera tenido X enfermedad, el clon hubiera tenido exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no hubiera, por más que hubiera tenido otros genes, bueno, no serían los mismos genes, pero sería la misma expresión, o podría tener... No, sería diferente. La misma mutación, o sea, como por ejemplo también en gemelos, pues si alguien tiene una mutación, el otro comparte la misma mutación. En el caso de la clonación, pues sería igual, ¿no? O sea, se está repitiendo exactamente la misma copia de material genético. Y entonces, si hubiera una mutación, se transmitiría. ¿Y ya es posible clonar humanos? No que sea ético, pero que sea posible. Sí, se puede clonar cualquier especie. O sea, clonar es bastante sencillo. Bien. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda de expresividad variable? El fenotipo varía entre los pacientes con la misma enfermedad. Bien, otro concepto es pleiotropismo. Dice efectos fenotípicos diversos de un gen, como afección de varios sistemas u órganos y aparición de diferentes signos y síntomas. Bueno, resulta que los genes, pues no son específicamente, por ejemplo, un gen del desarrollo, no participa nada más aquí, por ejemplo, en el desarrollo de las manos. En esta condición que se llama Holt-Oram, ese gen es un gen que participa en el desarrollo, pero también del corazón. Entonces, los pacientes que tienen Holt-Oram se afectan a nivel de las manos, hay ectrodactilia, y a nivel del corazón hay defectos del septum. Entonces, pleiotropismo se refiere a eso, a que un gen puede tener diferentes efectos fenotípicos. ¿Se entendió esto de pleiotropismo? Sí, bien. Bueno, y el otro concepto es penetrancia. Dice probabilidad de que un gen tenga alguna expresión fenotípica, o también se puede referir como capacidad de un gen para expresarse o no. Y se refiere a penetrancia incompleta o reducida. Y también dicen que es un concepto estadístico de todo o nada. Entonces, en el caso de penetrancia, vamos a decir que algunas condiciones tienen penetrancia completa, que quiere decir que sí o sí, si alguien hereda la mutación, va a tener la enfermedad. Y cuando decimos de penetrancia incompleta o penetrancia reducida, es que hereda la mutación y no necesariamente va a tener la enfermedad. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, por ejemplo, acondroplasia tiene penetrancia completa. Entonces, un niño que nace con la mutación, sí o sí va a tener acondroplasia. Y aquí les estoy poniendo otro ejemplo en donde hay penetrancia incompleta, como por ejemplo mutaciones en BRCA1 o BRCA2 que ocasionan cáncer de mama. No necesariamente si alguien tiene la mutación ya va a desarrollar el cáncer. Pues, por ejemplo, aquí les pongo los riesgos.
o sea, alguien que tenga mutaciones en BRCA1 o BRCA2 tiene un porcentaje de 40-80% de probabilidad de tener cáncer de mama a cierta edad. O sea, 80% es a los 80 años. 11-40% para cáncer de ovario. 1-10% para cáncer de mama en hombres. Más del 39% para cáncer de próstata. Y 1-7% para cáncer pancreático. Entonces, en una familia en donde se está segregando una mutación en alguno de estos genes, no todos los que tienen la mutación van a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque aparte también cáncer participa ambiente, ¿no? Alguien que heredó la mutación y además fuma y tiene más riesgos, factores de riesgo, pues es más probable que desarrolle el cáncer. Pero bueno, es un ejemplo de que la penetrancia no es completa. O sea, alguien que heredó la mutación no va a desarrollar el cáncer al 100%. Pero en cambio, en condiciones en donde hay penetrancia completa, heredó la mutación para síndrome de Marfan y tiene síndrome de Marfan. Es penetrancia completa. ¿Se entendió este concepto de penetrancia? Sí. Muy bien. Bueno, y el otro concepto es heterogeneidad. Heterogeneidad alélica dice variaciones fenotípicas causadas por diferentes mutaciones en el mismo gen. Entonces, por ejemplo, un mismo gen, ese mismo gen de achondroplasia, que se llama FGFR3 por receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, no siempre que haya una mutación en este gen nos va a dar achondroplasia. Algunas veces hay mutaciones en este gen y nos da esta es una displasia tanatofórica, que es igual como achondroplasia, que hay acortamiento de extremidades, pero es mucho más severo, y se llama tanatofórica porque pues es letal. Entonces estos bebés no llegan, no nacen y fallecen luego. Pero es causado también por mutaciones en el mismo gen. Y también hay otras condiciones como síndrome de Pfeiffer, síndrome de Crouzon, esta displasia tanatofórica, que son causadas por mutaciones también en cualquiera de estos receptores. Entonces, a lo que se refiere este concepto de heterogeneidad alélica es que puede haber diferentes diagnósticos causados por diferentes mutaciones en un mismo gen. Por ejemplo, aquí les puse DMD, que es el de distrofia muscular de Duchenne. Hay una distrofia muscular que se llama Becker, que es mucho menos severa, pero ambas enfermedades son alélicas. O sea, ambas enfermedades están en el mismo gen, pero se describieron diferente. O en FGFR3, igual estas alteraciones de craneosinostosis, que son estos otros síndromes, también pueden ocurrir dependiendo de dónde ocurra la mutación. Y es que en realidad el gen, pues serían las instrucciones para generar la proteína. Pero, por ejemplo, el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3 tiene diferentes dominios. Tiene estos dominios similares a insulina, por aquí tiene un dominio transmembranal, por aquí tiene los dominios tirosin-sinasa, que serían los que fosforilan otras proteínas. Pero entonces, y que desencadenan toda una cascada de señalización. Pero entonces, si tenemos mutaciones en diferentes dominios, tenemos diferentes fenotipos. ¿Se entendió este concepto de heterogeneidad alélica? O sea, diferentes enfermedades causadas por mutaciones en el mismo gen. Sí, doctor. Sí, y bueno, y otro concepto se llama heterogeneidad de locus. Y aquí tenemos misma enfermedad o mismo fenotipo, pero causado por mutaciones en diferentes genes. En diferentes locus. Por ejemplo, esclerosis tuberosa, hay un gen que se llama TSC1 y otro gen que se llama TSC2, están en diferentes cromosomas, pero ambos ocasionan esclerosis tuberosa. ¿Por qué? Porque participan en la misma vía o funcionan en conjunto. Entonces, heterogeneidad de locus se va a referir a eso. Misma enfermedad causada por mutaciones en diferentes genes. Y para varias enfermedades ocurre esto, de hecho por eso tenemos que hacer paneles genéticos para buscar en los diferentes genes que están asociados a una misma condición. ¿Sí? ¿Dudas de estos dos conceptos, heterogeneidad alélica
y heterogeneidad de locos. Todo bien. No, doctor, todo bien. Ah, bien. Y bueno, esos serían los dos principales, porque por ahí en otros libros mencionan heterogeneidad fenotípica, pero sería lo mismo que heterogeneidad alérgica. Dice fenotipos. Bueno, más bien sería lo mismo que heterogeneidad de locos. Dice fenotipos completamente diferentes por mutaciones en el mismo gen. Bueno, no sé si se refiere a heterogeneidad alélica, que sería más o menos lo mismo. Pero no, con que nos aprendamos estos dos conceptos, heterogeneidad alélica, diferentes enfermedades en el mismo gen, y heterogeneidad de locus, diferentes, digo más bien, la misma enfermedad en diferentes genes. Bien. Y entonces ya decimos, bueno, son enfermedades alélicas porque están en el mismo gen. Y para enfermedades autosómicas dominantes, vamos a manejar también esto de las mutaciones de novo. Es la primera mutación causante de la enfermedad en una familia. En muchas veces se asocia con edad paterna avanzada, las mutaciones de novo. Entonces, por ejemplo, en acondroplasia, si viéramos la edad de los padres, podríamos ver, bueno, a lo mejor el papá tenía más de 50 años. Y otro concepto es efecto fundador, son mutaciones de novo más endogamia. Resulta que hay poblaciones en donde tienen una enfermedad muy rara, pero muchos la tienen, ¿no? Y es una enfermedad muy rara. Y resulta que por ahí hubo un efecto fundador. Y ahí alguien tuvo la mutación de novo, pero como hay endogamia, esa mutación se transmitió a muchos familiares y por eso tenemos una comunidad que tiene una condición genética muy específica, pero con alta prevalencia en esa población. Y eso llamamos efecto fundador. Aquí en México ya hay descritos varios efectos fundadores para diferentes enfermedades, ¿no? Una de ellas es una ataxia espinocerebelosa. Bueno, ¿se entendió esa mutación de nuevo? Sí. ¿Y lo del efecto fundador? Sí. Bueno. Vamos a hablar de otro concepto que es la eficacia biológica. Dice, se mide por el número de descendientes de las personas afectadas que sobreviven hasta la edad reproductiva. Y hay una relación inversa entre la eficacia biológica y la proporción de pacientes con mutación de novo para una enfermedad. Entonces, muchas enfermedades que son muy graves, muy severas, pues en general no vamos a ver que se comporten como autosómicas dominantes, sino casi siempre van a ser mutaciones de novo. O sea, si no llegan a la edad como para tener descendencia, pues todas las mutaciones que vamos a ver van a ser de novo. Y en los libros manejan luego un concepto que es, bueno, es una enfermedad esporádica, pero el hecho de que sea esporádica no necesariamente quiere decir que sea de novo. Luego ponen ahí esporádico y se refiere a que, bueno, tienen por ahí un caso afectado, pero siempre hay que revisar si existe ya el gen identificado y qué tipo de herencia tiene. Pero bueno, ¿se entendió esto de eficacia biológica? Dice, se mide por el número de descendientes de las personas afectadas que sobreviven hasta la edad reproductiva. Entonces, condiciones muy graves pues van a tener eficacia biológica de cero, porque no van a tener descendientes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes. Bueno, estos vienen en uno de sus libros. Viene aquí otoesclerosis, hipercolesterolemia, que es esta que les digo familiar. Poliquistosis renal, aunque hay también condiciones autosómicas recesivas. Neurofibromatosis es autosómica dominante. Huntington, aunque después lo vamos a ver en herencia no clásica, porque es por expansión de repetidos, pero se comporta como autosómica dominante. El síndrome de Marfan. Porfiria variegata, que es una alteración en las hemoglobinas, esclerosis tuberosa, es autosómica dominante, Ehlers-Danlos, hay muchos tipos, pero pues casi todos son autosómicos dominantes, distrofia miotónica también es por expansión de repetidos, pero se comporta como autosómica dominante, y acondroplasia pues es autosómica dominante. ¿Cuántas enfermedades autosómicas dominantes hay? Pues miles, pero bueno, ya después veremos más condiciones. Bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar. Nada más quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo
¿por qué algunas enfermedades se comportan como autosómicas dominantes y otras se comportan como autosómicas recesivas? ¿Por el lugar en el que están? ¿En el lugar de dónde? Si no mal recuerdo, justamente de los cromosomas que mencionaba, que era del 1 al 21. Y del 1 al 21, al 22, decíamos que son autosomas. Y sí, si hay alguna mutación ahí, se va a comportar como autosómica. Pero más bien yo les pregunto, ¿por qué algunas condiciones son dominantes y otras condiciones son recesivas? Sería por el alelo, que se presenten. Digamos que tenemos dos alelos que clasifican para lo mismo, pero una estuvo como se presenta en una y no en dos, o algo así. No necesariamente. Y de hecho hay enfermedades que se comportan como autosómicas dominantes y como autosómicas recesivas, incluso en el mismo gen. O un mismo gen puede tener mutaciones que ocasionen una condición recesiva y mutaciones que originen otra condición diferente y dominante. Porque algunas se comportan como dominante y algunas como recesivas. Porque en el caso de los chícharos era dominante el amarillo y porque era recesivo el verde. ¿Es por la metilación o silenciación de los otros genes del otro alelo que hace que los otros genes del alelo no metilado se expresen y generen una mayor expresión? No necesariamente. Digo, vamos a ver que depende también del tipo de mutación, ¿no? Vamos a ver que hay mutaciones que hacen que no funcione la proteína. Y vamos a tener mutaciones que hacen que la proteína funcione incluso de más. Y vamos a llamar ganancia de función. Y ya, pues lo vamos a ver la siguiente clase. Pero sigan revisando los temas. O sea, esto bien. Es también como lo de una pareja que tiene un hijo y el hijo se parece más al papá o a la mamá. Eso también tendría que ver. Sí, pues esos son rasgos que son más dominantes, ¿no? Y de hecho, pues, en la familia seguro hay rasgos familiares que son más dominantes que otros, ¿no? No sé, los dedos cortos, dedos largos, cuello corto, la nariz más ancha, cosas así, son rasgos dominantes, ¿no? Entonces, que sea dominante o recesivo no era por lo que había dicho Evelyn, o sea, que sea recesivo es que los dos alelos están afectados y dominante, creo que le dije al revés. Que solo uno está afectado, que en este caso sería comparable como la A mayúscula y la A minúscula. Sí, dominante y recesivo nos vamos a referir a eso, de que esa condición se expresa si es en heterocigotos o si se expresa nada más en homocigotos. Eso sí sería lo que define algo, un rasgo dominante o un rasgo recesivo. Pero lo que yo les preguntaba es ¿por qué? ¿Por qué unas condiciones se presentan como dominantes y porque otras condiciones son recesivas? Doctor, ¿eso no tiene que ver con lo que mencionaba ayer de la cromatina? De que había regiones más... Bueno, que la región laxa era creo que más activa. ¿No tiene que ver con eso? No, es una buena observación, pero no. Lo vemos la próxima clase. Bien, y ya vayan preparando sus casos porque sí van a tocar para la siguiente semana. Entonces, el primer caso de cada equipo, váyanlo preparando, una exposición de 15, 20 minutos, es más o menos por equipo. Muy bien. ¿Empezamos el lunes? No, el lunes seguimos viendo esto que vimos ahorita y vamos a ver herencia ligada al X y la recesiva. Y ya para que tengamos los cuatro tipos de herencia básicos. Y ya vemos los casos clínicos, yo creo que hasta el martes. No sé si alcancen a pasar todos los equipos, pero los que alcancen a pasar. Sería solo el caso 1, ¿verdad, doctor? Sí, solamente el caso 1, pero revísenlo entre todos los participantes del equipo, porque si no, les digo, no
si no participan todos, no todos se van a quedar con la enseñanza de ese diagnóstico. Gracias. La próxima semana lo vemos lunes, martes y miércoles igual. ¿O solo no, lunes y miércoles? Lunes y miércoles, ¿no? Esta vez fue especial porque les moví una clase. Ajá. Gracias, doctor. Que tenga buen día. De que igualmente a ustedes. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor.